la mata del océano. En mi interior albergo los recuerdos de tiempos pasados y custodio esa historia a través de mi canto. En él pongo toda mi alma porque me conecta con mis emparelos y almas parusis del mar. Más de alguna vez también ha tocado algún alma humana con la que hemos hecho conexión. Incluso he recibido caricias y besos y hasta he nadado con algunos. Y eso ha sido maravilloso. Se impresionan cuando salgo y juego en la superficie del mar. Ver cómo se sorprenden a mí también me divierte. Mis poderes psíquicos no tienen comparación. Puedo ver sin mirar, puedo sentir sin tocar. Por eso detecto el sufrimiento de millones de seres marinos que padecen por la depredación humana. Muchas veces siento rabia y impotencia y quisiera que mi gran tamaño les diera una lección a esos desalmados. Pero sé que yo no soy como ellos. Entonces me mantengo en sutil movimiento. Comparto mi canto y mi templanza, atemporando que un día los seres del océano podamos gozar de nuestra seidad en plena libertad.